Hablamos con Adonis de la Cruz, que es un joven inversor en criptomonedas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿En qué criptomonedas estás invirtiendo ahora mismo? Actualmente estoy invirtiendo en Bitcoin, Ethereum, EPS y BNB. Pues entré un poco por la broma cuando se dio aquel famoso escándalo de GameStop. Gracias. Sí. Eso se dio al mismo tiempo prácticamente que se dio también el boom de Dogecoin, lo hizo todo la misma gente, y entonces pues yo empecé ahí metiendo pues nada, por la coña, 15 euros y luego otros 35 para llegar a los 50 y tal, y claro, el ver que a base de una broma pasé de tener 50 euros a tener 115, pues... un poquito sí que me llamó la atención. Es fácil meter dinero. Invertir, no. Invertir tiene la misma dificultad que tiene invertir en acciones o en cualquier otro lado, porque al final una inversión es una forma de hacer trabajar tu dinero para que te genere más dinero. Es peligroso cuando no tienes una adecuada gestión del riesgo. Con esto lo que siempre se dice es que hay que ir haciendo pues, lo típico para minimizar el riesgo, compras escalonadas, poner stop loss, que es una herramienta que te permite que cuando el precio baja de una determinada cifra que has calculado o que has puesto por la razón que hayas creído conveniente, pues se venda o se cierre tu posición o se venda una parte. Y así asume riesgo, pero solo hasta cierto punto. He tenido que pasar mis buenas penurias, pero eso me ha enseñado bastante y me está permitiendo obtener beneficios de forma más o menos regular. El mercado de las criptomonedas es la ley de la selva y el mercado de valores es una cosa que a mí me parece que es necesario, pero al mismo tiempo me cabrea bastante porque hay una gran cantidad de regulación que no es para proteger al inversor promedio, sino simplemente para proteger a las grandes ballenas de Wall Street, del DAX y todas estas grandes bolsas. No creo que las criptomonedas lleguen a sustituir el dinero fiduciario, pero creo que sí que van a aportar otras cosas que el dinero fiduciario a lo mejor no puede aportar. O que puede aportar, pero de peor manera. Que empiece con poco dinero, que se informe bien de los proyectos, que empiece invirtiendo en criptomonedas grandes y conocidas como Bitcoin, porque aunque en el corto plazo no le van a dar tantos beneficios como otras más pequeñas, que a lo mejor en un día pueden subir un 30%, eso Bitcoin es muy difícil que lo haga, pero va a tener una mayor estabilidad, le va a permitir aprender y en caso de pegar una gran bajada, al final como esto va por ciclos, sabes que simplemente manteniéndote en el largo plazo es bastante probable que recuperes la inversión. Entonces, yo creo que esas serían las recomendaciones. Empezar poco a poco y leer mucho.